Muy buenas noches, señoras y señores, que habéis acudido a la Iglesia Catedral de Sevilla para escuchar este segundo concierto del ciclo 39 de conciertos cuaresmales de órgano, que desde el año 2019, lo designamos de común acuerdo el Cabildo con la Maestranza, José Enrique Ayarra, ciclo de conciertos cuaresmales de órgano, José Enrique Ayarra. Es una manera de recordar al gran organista que fue durante 57 años en esta catedral y el promotor de estos conciertos. Hasta el número 36 los preparó él. Agradecemos al Cabildo Catedral y a la Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla el patrocinio de estos conciertos. El órgano que vais a escuchar, de 1899, construido por el organero don Aquilino Amezúa. Dos muebles distintos, pero que constituyen un solo órgano. Los muebles son más antiguos, los dos muebles del órgano, pero el contenido, como he dicho, de 1899. La consola, el mando del órgano, donde se sienta el organista, está a pie de coro desde el año 73. Antes estaba por allá arriba, el organista tenía que subir siempre que hacía sonar el órgano. Bueno, mucho más cómodo tenerlo aquí abajo. Por detrás hay un cablecito, fibra óptica, es lo que hace todos los contactos de los registros y teclas con los tubos que hay por allá arriba. Bien, cuatro teclados, un teclado de pies que se llama pedalero y 83 registros repartidos entre todos los teclados. Hoy nos va a dar el concierto Juan Paradel, organista emérito de las celebraciones litúrgicas papales y del coro de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Destaco de su currículo, que lo tenéis bien ampliado en el programa, la insignia que luce en la solapa de su chaqueta, Auguste Crucis Pro Ecclesia e Pontifice, que el Papa Francisco le otorgó en 2021. Como concertista, Juan Paradel ha dado recitales por toda España y por casi todos los países de Europa. Tiene también grabaciones sinfónicas en diversas cadenas de radio y también CDs con las misas de Perosi, órgano y el coro Polifonisti Romani. Dando un repaso rapidito al programa que nos va a ofrecer Juan Paradel. Juan Sebastián Bach, Fantasía en sol menor, obra grandiosa. Parece ser que el maestro hizo en 1720 un viaje a Hamburgo y el 7 de julio muere en Köthen en ausencia de su marido, su primera esposa, María Bárbara, dejando cuatro niños. Entonces parece ser que ese momento difícil de Juan Sebastián se nota en esta obra, con unos pasajes muy dramáticos, casi como sollozos emocionantes, pueden ser reflejo de aquella experiencia suya. Viene luego, también de Bach, el preludio al coral Oh hombre, llora tu gran pecado. Es el más emocionante de los corales del pequeño libro de órgano, en que canta a Jesús moribundo y la pena del cristiano, que por sus faltas Jesús está en la cruz. Este coral lo utiliza Juan Sebastián Bach también
en la primera parte de la Pasión según San Mateo. Mozart, adagio del concierto para piano y orquesta. Bueno, la transcripción es del organista. Vamos a observar sus dotes de transcripción de una pieza que es para orquesta, que él ha reducido al órgano. Vamos a ver cómo suena. Marco Enrico Bossi, scherzo en sol menor. Bossi es un organista y compositor italiano. Fue profesor en el Liceo Musical de Bolonia, organista en la Catedral de Como y desde 1916 profesor en la Escuela Santa Cecilia de Roma. Para órgano compuso varias sonatas y un método de estudio del instrumento. Bossi murió a bordo del transatlántico que lo conducía a Europa después de una gira triunfal de conciertos de órgano en las principales ciudades de los Estados Unidos. César Franck. Poco hay que decir de este gran músico que en cuanto al órgano tiene obras impresionantes. De origen belga, desde niño sus progresos fueron rápidos en el Conservatorio de Lieja. Dicen que gracias a su sorprendente memoria, a un oído muy fino y a unos dedos largos y afilados que abarcaban sin dificultad los acordes más amplios. Desde luego tocar las piezas de los corales de César Franck hay que abrir mucho la mano. A los 14 años pasa al Conservatorio de París, obteniendo cada año muchos premios. En 1858, esto es muy importante, se convierte en organista de Santa Clotilde de París, dotada de un magnífico órgano caballecol. Entonces Franz se sentaría ante este instrumento excepcional hasta el fin de sus días. La música que compuso para el órgano significó el despertar de la música organística en Francia. Los tres corales que compuso para órgano son las últimas obras del maestro, de César. Obras, el título, corales, hace referencia al mundo luterano, pero cuando lo escuchamos, este coral no es de estilo alemán, es un coral a la francesa. Obra en la que muestra el gran conocimiento, me refiero al coral de hoy que vais a escuchar, gran conocimiento de César Franck de todas las posibilidades del órgano caballecol para el que componía. Y por último, Rafael Manari, también músico italiano, sacerdote, organista y compositor, profesor en el Pontificio Instituto de Música Sagrada de Roma. Y por aquellos años, por los años 20, hubo en Italia un movimiento que llamaban Movimiento Ceciliano para la reforma de la música religiosa. Manari tomó parte muy principal, muy importante en este movimiento. Y esa preocupación de la reforma de la música religiosa se nota en la obra que vais a escuchar. Concierto sobre la melodía gregoriana del Salve Regina. Pero bueno, es una obra de gran virtuosismo, sobre todo, si os fijáis, en el pedalero. Unos pasajes complicadísimos para pedalero en el órgano. Bueno, pues nada más. Vamos a recibir con un aplauso a Juan Paradel y que disfrutéis del concierto.
Es un registro importante, bordón dulce de 8 pies, que lo tiene que utilizar durante casi todo el concierto. Y entonces se queda una nota sonando. Vamos a ver si logramos... Por el momento parece que se ha callado. Y apagar el órgano, no había puesto la combinación adecuada. Perfecto.